Hola, buen día, bienvenidos a la tercera semana de meditación con mandalas. Gracias por los comentarios y por los mandalas que me habéis hecho llegar. Parece ser que no ha sido tan complicado aceptar colorear un mandala con el fondo negro. Vamos a ver un ejemplo. He seleccionado uno de todos los que me habéis reenviado. Bueno, pues aquí tenéis un mandala coloreado con el fondo negro, el que tenéis de frente a la izquierda, y a la derecha tenéis un mandala con el fondo negro sin colorear, sencillamente con el color blanco. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tarea de hoy, de esta semana. Lo primero ya sabéis que hacemos unas respiraciones, que estoy animándoos a que no solamente contéis las respiraciones, sino que pongáis 5 minutos en vuestro reloj con la alarma, sencillamente para respirar, ¿no? Y bueno, pues esperar a que la alarma suene. La palabra de la semana es ocúpate. Muy diferente a preocúpate, os animo a que vayáis al vídeo de una palabra o una frase, porque es interesante, es muy interesante esta semana la palabra que nos va a acompañar. Os voy a proponer un mandala floral, ¿vale? El foco de atención va a estar en colorear de dentro hacia afuera, ¿vale? En poner esa atención de lo que significa de dentro hacia afuera, a expandirse, a abrirse a los demás, a abrirse a la vida. Los colores, bueno, yo creo que aquí, a ver cómo se os da los colores. Los colores van a ser blanco, negro y un color libre. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente podemos pintar de negro, que evidentemente podemos dejar zonas blancas y vamos a elegir libremente un color. Ya sabéis que al final del mandala pues consiste en poner un título y os voy a mostrar el mandala. Bueno, estos dos mandalas que veis son la misma, es el mismo mandala, la misma cosa, la misma historia, aunque no lo parezca. Observarlos, son exactamente iguales. El de la izquierda, enfrente de vosotros, es el mandala sin tocar y sin pintar. Y el que tenéis a la derecha de vuestra pantalla ha sido coloreado con el color negro, concretamente con rotulador negro, ¿vale? Pero también podría ser con pintura negra. ¿Veis la diferencia? No parece el mismo, ¿verdad? Bueno, pues la idea es que coloreéis con el negro, con el blanco que ya tenéis en el papel y con un color libre, ¿vale? Libre. Así pues, libre, el color libre, ¿vale? A ver qué color elige cada uno de vosotros. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, si necesitáis mandalas, cualquier cosa, poneos en contacto o bien en el número de teléfono que viene aquí en pantalla o bien me mandáis un correíto, ¿de acuerdo? Música, música para esta semana. La música para esta semana quiero que busquéis una música alegre, alegre, divertida, que os mueva, que os anime a colorear, ¿vale? A expandiros hacia afuera. Recordad que pintamos de dentro hacia afuera, color blanco, color negro y un color libre. Y que al finalizar el mandala, pues ponemos un título al mandala. Así que lo disfrutéis y bueno, pues seguirme mandando comentarios y fotos de vuestro mandala para compartirlo. En principio estoy eligiendo uno, pero bueno, pues
la semana que viene, pues creo que vamos a elegir, voy a elegir unos cuantos, porque creo que es muy interesante el mandala y el trabajo que tenéis esta semana. Que tengáis una buena semana y ocuparos de vivir y ocuparos de disfrutar.